Hola. En el mundo laboral, el salario mínimo es una cifra clave. No solo determina el ingreso mínimo que un trabajador puede recibir, sino que también tiene un impacto en la economía en general. En los Estados Unidos existen tanto el salario mínimo federal como el estatal, y entender las diferencias entre ambos es fundamental. En este video, exploraremos a fondo el tema del salario mínimo en los Estados Unidos. El salario mínimo federal, una cifra básica. El salario mínimo federal es la cantidad más baja que un empleador puede pagar a sus empleados por hora de trabajo. Actualmente se sitúa en $7.25 por hora. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos estados tienen establecido un salario mínimo estatal más alto, lo que significa que en esos lugares, los empleadores deben pagar al menos esa cantidad a sus trabajadores. Salario mínimo estatal, variaciones a nivel local. Aunque el salario mínimo federal es una cifra establecida a nivel nacional, los estados tienen la libertad de fijar su propio salario mínimo estatal. Esto se debe a que el costo de vida y las condiciones económicas pueden variar significativamente de un estado a otro. Por ejemplo, en California, el salario mínimo estatal es de $14 por hora, mientras que en Texas es de $7.25, igualando al salario mínimo federal. Actualmente hay 30 estados en Estados Unidos donde el salario mínimo es más alto que el establecido a nivel federal. Esto significa que, si vives en uno de esos estados, te deben pagar según el salario mínimo más alto de los dos. Por ejemplo, en Washington, D.C. se paga $17 por hora, que es uno de los salarios más altos. En cambio, en Georgia y Wyoming el salario mínimo es de solo $5.15 por hora. Pero tranquilo, si vives allí, igual te deben pagar al menos $7.25 por hora, que es el salario mínimo federal, según la Ley de Normas Justas de Trabajo, FLSA, por sus siglas en inglés. Ahora bien, este salario por hora generalmente se aplica a los trabajadores a los que las leyes no eximen. Si eres un trabajador con salario fijo y realizas ciertos trabajos específicos, quizás estés exento y tengas otras reglas para tu sueldo. Según la FLSA, si estás en esta categoría, deberías recibir como mínimo $684 a la semana. Diferencias y conflictos, federal versus estatal. La existencia de un salario mínimo federal y estatal puede generar ciertas tensiones y por un lado, algunos estados consideran que el salario mínimo federal es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de sus trabajadores, por lo que establecen un salario mínimo estatal más alto. Por otro lado, los empleadores pueden argumentar que tener que cumplir con diferentes salarios mínimos en diferentes estados puede ser complicado y costoso para ellos. El impacto del salario mínimo en los trabajadores. Para muchos trabajadores, el salario mínimo es su única fuente de ingresos. Un aumento en el salario mínimo puede significar una mejora significativa en su calidad de vida. Sin embargo, también hay quienes argumentan que un salario mínimo más alto puede llevar a la reducción de empleos, ya que los empleadores podrían no poder permitirse contratar a tantos trabajadores. Es un tema complejo que requiere un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de los empleadores. El efecto del salario mínimo en la economía. El salario mínimo no solo afecta a los trabajadores individualmente, sino que también tiene un impacto en la economía en general. Por un lado, un salario mínimo más alto puede significar un mayor poder adquisitivo para los trabajadores, lo que a su vez puede impulsar el consumo y estimular la economía. Por otro lado, los empleadores pueden enfrentar mayores costos laborales, lo que podría afectar su capacidad para invertir y expandirse. Aumentos de salario en EU. Cuando en Estados Unidos se decide aumentar los salarios, tanto las grandes empresas como las pequeñas deben cumplir con estos cambios. El gobierno, ya sea el federal o el del estado, les informa cuándo empezará a regir el nuevo salario mínimo. Es importante saber que algunas ciudades o condados pueden tener un salario mínimo aún más alto que el del estado. Por ejemplo, en California, el salario mínimo es de $16.
90 en el condado de Los Ángeles y en San Francisco y San Diego es de $18.07 y $16.30, respectivamente. En Nueva York, a partir del 1 de enero de 2024, el salario mínimo será de $16 por hora en la ciudad de Nueva York y en los condados de Nassau, Suffolk y Westchester. En el resto del estado será de $15 por hora. Además, se espera que aumente 50 centavos cada año, el 1 de enero de 2025 y 2026. En Illinois y Florida, el salario mínimo subirá $1 cada año hasta llegar $15. En Maryland, desde el 1 de enero de 2024, será de $15 para todas las empresas, sin importar su tamaño. En Nevada, a partir del 1 de julio de 2024, todos los empleados recibirán $12 por hora. También debes saber que en algunos estados hay reglas especiales para las horas. Si trabajas más horas, podrías recibir más dinero. Con cada aumento del salario mínimo, usualmente también sube lo que te deben pagar por las horas extras. Si tienes dudas sobre cuál es el salario mínimo en tu estado, puedes verificarlo. Y si crees que no te están pagando lo que te corresponde, puedes hacer una denuncia. Incluso puedes buscar la ayuda de un abogado especializado en leyes laborales para que te asesore. Salarios mínimos por estados. A continuación te diré el salario mínimo en la actualidad en los Estados Unidos y cuánto ganas por horas extras. Recuerda, cuando trabajas más de 40 horas a la semana, el pago por hora extra es generalmente un 50% más alto que tu salario regular. Vamos a empezar. Alabama, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Alaska, $10. 85 por hora, horas extras $16. 28. Arizona, $13. 85 por hora, horas extras $20. 78. Arkansas, $11. 00 por hora, horas extras $16. 50. California, $15. 50 por hora, horas extras $23. 25. Colorado, $13. 65 por hora, horas extras $20. 48. Connecticut, $15. 00 por hora, horas extras $22. 50. Delaware, $11. 75 por hora, horas extras $17. 63. Florida, $12. 00 por hora, horas extras $18. 00. Georgia, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Hawaii, $12. 00 por hora, horas extras $18. 00. Idaho, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Illinois, $13. 00 por hora, horas extras $19. 50. Indiana, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Iowa, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Kansas, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Kentucky, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Louisiana, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Maine, $13. 80 por hora, horas extras $20. 70. Maryland, $13. 25 por hora, y para empresas con menos de 15 empleados es $12. 90. Horas extras $19. 88. Massachusetts, $15. 00 por hora, horas extras $22. 50. Michigan,
$10. 10 por hora, horas extras $15. 15. Minnesota, $8. 63 por hora, pero si la empresa tiene ingresos brutos de más de $500,000, es $10. 59. Horas extras $12. 95. Mississippi, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Missouri, $12. 00 por hora, horas extras $18. 00. Montana, $9. 95 por hora, horas extras $14. 93. Nebraska, $10. 50 por hora, horas extras $15. 75. Nevada, $11. 25 por hora y si el empleador ofrece beneficios de salud calificados es $10. 25. Horas extras $16. 88. New Hampshire, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Nueva Jersey, $14. 13 por hora, horas extras $21. 20. Nuevo México, $12. 00 por hora, horas extras $18. 00. Nueva York, $14. 20 por hora, horas extras $21. 30. North Carolina, $7. 25 por hora, horas extras $10. North Dakota, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Ohio, $10. 10 por hora, horas extras $15. 15. Oklahoma, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Oregon, $14. 20 por hora, y en el área de Portland es $15. 45, mientras que en condados suburbanos es $13. 20. Horas extras $21. 30. Pennsylvania, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Rhode Island, $13. 00 por hora, horas extras $19. 50. South Carolina, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. South Dakota, $10. 80 por hora, horas extras $16. 20. Tennessee, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Texas, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Utah, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Vermont, $13. 18 por hora, horas extras $19. 77. Virginia, $12. 00 por hora, horas extras $18. 00. Washington, $15. 74 por hora, horas extras $23. 61. West Virginia, $8. 75 por hora, horas extras $13. 13. Wisconsin, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Wyoming, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Puerto Rico, $9. 50 por hora, horas extras $14. 25. Distrito de Columbia, $17. 00 por hora, horas extras $25. 50. Federal, $7. 25 por hora, horas extras $10. 88. Recuerda, estos son los salarios mínimos. Puedes ganar más.
y si trabajas horas extras, tu pago aumenta. ¿Qué te parece? Déjame saber en los comentarios. Conclusiones, un tema complejo y en constante debate el salario mínimo federal y estatal en los Estados Unidos es un tema que genera opiniones encontradas. Mientras que algunos consideran que es necesario aumentar el salario mínimo para garantizar una vida digna a los trabajadores, otros argumentan que esto puede tener consecuencias negativas en la economía. En última instancia, encontrar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de los empleadores es fundamental. ¿Tienes alguna pregunta sobre el tema? Déjala en los comentarios. Si quieres mantenerte informado sobre temas legales en Estados Unidos, este es el canal para ti. Suscríbete ahora y recibe actualizaciones de expertos en el campo jurídico. Hazte parte de nuestra comunidad legal en YouTube y siempre estarás al tanto. También puedes hacer clic en el enlace que dejo debajo de este video donde encontrarás información más detallada sobre el tema que te interesa,